bienvenidos a otro video. Este video es de nuestra luna de miel, pero tenemos a un invitado especial, que es... Hola. Les platico. Este viaje lo hicimos para que mi sobrina viniera a conocer Mazatlán, y viene también mi hermana, y mi papá, y mi mamá, y así. La cosa era que íbamos a venir todos, o sea, mis hermanos, mis papás, José y yo. Pero a mi hermano le dio COVID y nos enteramos ayer, entonces se quedó, no va a venir. Y en su lugar viene Jorge. Y aparte viene un tío también que viene manejando. José y yo, como no iban a venir ellos, nos hicimos venir en autobús. Y al final decidieron que sí iban a venir los demás, sin mi hermano, obviamente, en carretera, o sea, manejando. Así que nosotros llegamos primero. Ya estamos aquí. En el hotel que estamos se llama Hotel Pueblo Bonito Emerald Bay. Les voy a hacer un video aparte para que vean cómo es el hotel y nuestras opiniones, si lo recomendamos, cuánto costó, todo eso. Estamos esperando un transporte interno que nos lleve a nuestra habitación, que no sabemos dónde está porque este lugar está muy grande. Y hasta ahora este es el reporte. La habitación lo grabo para que vean cómo es el cuarto. Y pues ya, vamos a ir viendo qué hacemos. ¿Tienes hambre? Machín. En la playa. Ayer ya no grabé tanto, pero ya les puse lo que grabé. Fuimos a la alberca, fuimos al mar poquito, fuimos al buffet y luego fuimos al bar que se cierra a la 1 y estuvo muy rico porque te ponen un chingo de comida y muy buenas cantidades. O sea, se supone que nada más te ponen de que incluye el snack. Y José iba con la idea de que pues van a ser palomitas, cuates y así, pero no. Jorge pidió una hamburguesa, pedimos nuggets, guacamole, atún, arroz de cebolla, un chorro de cosas. Y de bebidas, pues te incluye como que lo más común, de que vodka, whisky, cerveza, piña colada. No te incluye todos los alcoholes del mundo, pero con eso tienes. Y hoy vamos a tomar el shuttle ahorita para ir a Pueblo Bonito, Zona Dorada, que es el hotel hermano. Y ahí vamos a comer en el Panamá. Y luego vamos a la playa, en Zona Dorada, porque esa playa está más cool. Listo, ya nos subimos al camioncito. Es un camión tal cual, o sea, no es un camión normal. Y caben, no sé, 30 personas. No iba lleno. Y ya estamos aquí debajo, justo fuera del Pueblo Bonito, Zona Dorada. Pero ahora vamos caminando al restaurante, porque pregunta José y la pulmonía te cobra 100 pesos. Para que lo consideren. No sé qué tan lejos está, pero ya les diré. Ali, me dan muchas trencitas. Ya nadé en el mar, estamos en la alberca y como en media hora nos vemos al hotel a cenar. Aquí está el niño y todo. Muy bueno.
vienen a molestarme. ¿Qué vamos a hacer hoy? Cenar. ¿Qué? Pues tú cosas raras. Yo hago carne. En una playa vas a cenar carne. ¿Manda? En una playa vas a cenar carne. No, porque vamos, vamos a ir a un hotel. A un restaurante que se llama Bristo. Alambrito. 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 No. Aquí tú. Arreglando con sí. Cállate. Sí, sí. Una. Dos. El ala entre los arbustos queriendo entrar con la sopa. Qué chingo con la sopa de ay, se vienen muchas. Hola viajeros, buenos días. Hoy es sábado y ya nos vamos. Estuvimos aquí de miércoles a sábado. El autobús se va a las 10. El check-out realmente es a las 11. Pero pues como el autobús se va antes, haremos check-out ahorita, son 8 y media. Ayer agendé un Uber para que viniera por nosotros a las 9. Y ya, nos vamos. Ahorita que estemos más despiertos, les damos opiniones. Ya estamos en la casa. Este video, el video que acaban de ver, lo grabamos hace mucho porque ya estamos a 20, ¿qué? A 17 de julio. Nosotros regresamos de masa el 2. Pero bueno, no importa, aquí estamos. La cosa es que yo me la pasé muy padre. Fue como nuestra luna de miel. ¿Tú cómo te la pasaste? Muy padre, fue como nuestra luna de miel. ¿Iba Jorge? Iba Jorge. También estuvo padre. Qué bueno que nos pueda acompañar. Y el próximo video que vamos a subirles es sobre el review del hotel, que nos pareció, que nos gustó y así. Todo lo que no nos gustó ya lo pueden ver. ¿Dónde lo pueden ver? En Cepan. ¿Qué es? Cepan. ¿Qué es? Ellos no saben qué es Cepan. No, no. Creo que es el... Bueno,
en el canal de José, de Casos Paranormales, que ya está en YouTube. Y también está en Spotify. Este ya salió. Ya pueden ver todo lo que nos gustó. ¿Es la tía, Cacho? Ajá. Esto, o sea, es que como fuimos de todo incluido. All inclusive, para los que no saben inglés. Emerald Bay, pues, Bahía, obviamente, Bahía Esmeralda. Todos los, todo incluido, tienen sus letras chiquitas, ¿verdad? Mini chiquitas. Que no incluyen todo. Chiquitas entonces, como que. Eso es lo que ellos practican. Chiquitas como que. Como crepa. En su canal. Pero en nuestro video sí le vamos a mostrar como que cómo estuvieron los cuartos, qué nos gustó y todo eso. Está muy bonito, su hotel es muy grande, la verdad. Y la verdad, yo me la pasé muy padre en estas vacaciones, excepto porque alguien, o sea, él, perdió el anillo. Su anillo. De compromiso, ya lo dije en Cepan. Pero bueno, fuera de eso estuvo muy divertido. Y si a ustedes les gustó, regálenos un like, suscríbanse, activen la campanita, déjenos sus comentarios, síganos en Instagram, suscríbanse a Cepan, síganos en Spotify y que tengan una excelente vida. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Ay, gracias a mis papás porque nos dieron el viaje de regalo. Sí, gracias a sus papás. A ustedes no, a sus suegros por que nos llevan no. Ese viaje fue un regalo de parte de ellos. A ustedes no, gracias no. A ustedes gracias por vernos. A ustedes sí por vernos, pero no por picharnos el viaje. Bye.